Nuevo León, Príncipe Coahuila. Venimos por la carretera federal México 2. Mejor conocida como La Ribereña. En el tramo de Nuevo Laredo, Piedras Negras. Nuevo Laredo, Tamaulipas, Piedras Negras, Coahuila. Vamos a los 20 de la capital acerera. Monclovita la Bella. Un reteno, qué pedo. Ey, aguante, manda. Un reteno. Pues bueno, ya pasamos el reten. Ahí están acostados los pinches policías. Hoy sábado 30 de mayo, anda, de 2020. Y pues ahí esperando que entre el puro 100, ¿verdad? Si andan en su casa, quédense en su casa sin necesidad de salir. Si tienen que ir a chingarle, pues bueno, ahí con todas las debidas precauciones. Ya se la saben. Un cordial saludo para todos y cada uno de ustedes, todos mis suscriptores y todo el bandón. Ahí les comento que llegué desde ayer en la mañana. Ganché en Monterrey y en la mañana ya aquí a Laredo. Con eso de las 10 de la mañana. Ya estuve todo el día. Todo el día aquí en el pinche lodazar, en el tierrero. Y apenas anoche me hizo el despachador. ¿Qué onda? ¿Estás para Monclova en la mañana? No, Simón. Ya está, a las 5 de la mañana te. A las 4 de la mañana, mijo. Te despierto. No, pues ya está. Y pues aquí venimos, onda. Aquí por la peligrosísima carretera ribereña. Para quien no sepa, esa carretera comienza ahí en la playa de Matamoros, Tamaulipas. Atraviesa Tamaulipas, Nuevo León y esta parte de Coahuila. Termina en Acuña, Coahuila. Y luego comienza otra vez allá en El Porvenir, Chihuahua, y termina en Tijuana, Baja California. Hagan de cuenta que son dos partes de la carretera, va. El tramo que se interrumpe es donde están las barrancas de Boquillas del Carmen, municipio de Ocampo, Coahuila. Yo no conozco, pero dicen que está muy bonito. Ahí las Boquillas del Carmen, unas barrancas. Y luego ya de ahí está pegado el estado de Chihuahua. Ahí en el pueblo del Porvenir. Ahora que. Otro retén. Aguántame. Pues ya pasamos, banda. Retén de los Guachos. Municipio de Hidalgo, Coahuila. Acá pegadito a la frontera. Bueno, como les iba diciendo, esta carretera comienza en la playa de Matamoros, Tamaulipas. Ahí en el Golfo de México. Atraviesa Tamaulipas, este pedacito de Nuevo León, ahí donde está la entrada al Puente Colombia. Y aquí en esta parte de Coahuila, hasta Ciudad Acuña. Y luego ya vuelve a comenzar otra vez ahí en El Porvenir, Chihuahua. Y termina en Tijuana, Baja California. Pasa
pasa ya lo que es Juárez, Ascensión, Janos, Agua Prieta, Cananea, Imuris, Caborquita, Sonoita, Mexicali. Y así es, banda. Así está el detalle. Aquí, si acaso, aquí a unos 500 metros está el río Bravo. Y esas luces que se ven allá, ya viene siendo el estado de Texas. Si mal no recuerdo, por aquí pasé en el 2014, pero pasé ya para acá. No sé si recuerden en ese video. Descargué en Piedras Negras y de ahí bajé a Monterrey. Por aquí me vine. Y pues así es, onda. Parador turístico, yule. Este no me acuerdo que estuviera aquella vez que pasé. No se acuerdan, manda ese video que hice, que andaba en el Columbia Rojo. Pero fue de allá para acá. Y pues bueno, onda. Ahí la vamos a parar un rato, porque no. Ahorita de noche no hay mucho que ver. Ah, bueno, déjenme les explico. ¿Por qué tanto retén? Porque en las épocas de la narcoguerra, o sea, de lo más violento de la narcoguerra, esta carretera vio mucha acción, ¿verdad? Esta carretera vio mucha acción, y más ahí en el tramo de Tamaulipas. Mucho enfrentamiento entre los malandros, y entre los malandros y el ejército o la marina. Ya ahorita eso ya, bueno, aquí en Coahuila ya se calmó de madre. En Tamaulipas todavía se sigue suscitando, va, desgraciadamente. Pero pues así es, onda. Los errores de los gobernantes uno los tiene que pagar, uno como pueblo. Y pues ni hablar. Y pues vamos a darle, banda. Cuídense bastante. Échenle ganas, pórtense bien. Hay que pasar un buen fin de semana. Si están en la casa o andan chingándole, ya se la saben. Aquí los pendientillos.